¿Qué tal, amigos de Morelos 360 y del Regional del Sur? Les damos la bienvenida a esta nueva edición del programa. Y pues hoy, como cada programa, tenemos luchadores de calidad. Y hoy no es la excepción. Muy bien, vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Mike Pacheco. ¿Cómo estás, Mike? Bien, Jordi, bien, de igual manera, como siempre digo a toda la gente, bienvenidos, gracias por acompañarnos en una emisión más. La idea es seguir sacando más ediciones de este programa. Como siempre, contentos, emocionados por la plática que tenemos el día de hoy. Es la casa de todos los luchadores, entonces a darle, Jordi. Claro que sí, como ya conocen, es su rincón de las cositas de la lucha libre, ¿no? Aquí estamos en su pequeño espacio, pero pues con luchadores de gran potencial. Y hoy tenemos a este gran rudo de la empresa Pilla. Él está aquí con nosotros, Black Sombra. ¿Cómo está? Buenas tardes, mucho gusto por la invitación, gracias. Esperemos que no sea la primera ni la última. No, pues ya sabes, te tenemos aquí, para que veas que tenemos aprecio, ahí estás. Aquí estamos en primera fila. Hay que mencionarlo que casi en todos los programas es quien está al frente, ¿no? La máscara que está al frente. Exacto. Es uno de tus diseños. Sí, lo he visto. Esta máscara me la hizo mi buen amigo, el Canelo Casas. Ah, mira, qué orgullo tener aquí pues un diseño del Canelo Casas, y pues así que es muy, muy importante que pues nos compartas tu historia, ¿no? Y ahora, hablando de esto, muy bien, ¿dónde empieza Black Sombra a dar sus primeras marometas? Black Sombra empieza en una pequeña colonia de ahí, de Temisco, la colonia. Sí, arribita. Lugar muy seguro, Sí, muy seguro, pero para que te roben. Y por eso empecé a ser luchador. ¿Por qué crees que empezamos a eso? Que sí, ¿verdad? Piches entrenamientos, correr, te seguía el ratero, cabrón. Era de sobrevivencia, ¿no? Era la sobrevivencia, sí, exactamente. Sí, ahí empezamos, había un pequeño lugarcito. Que en paz descanse el profesor Beto. Con él empezamos ahí. Varios luchadores que ahora ya están en diferentes empresas aquí en Morelos. Ahí empezamos con el Neto. Suerte, bueno, va llegando Neto. Ay, Neto, se le hizo un poco temprano, Ahorita. La porra te saluda. Bueno, el Neto, pues. Bueno. Con tu permiso te vamos a dar un raquetazo al final del programa, sí, así que pues sí, te lo mereciste. Sí, aparte del que se llevó en la función del domingo, le vamos a dar otro. No entendió con el primer chanclazo. Pues ahora va. Muy bien, pues sigas comentando después de la interrupción de nuestro compañero. Sí, pues ya vamos a darle su media hora. Pásale. Párate, que se siente. Sí, órale, ahí empezamos por el año del 2006 más o menos, con el buen profe Beto, que en paz descanse. Va a ser 2 años que falleció. Y te digo, ahí empezamos varios luchadores que ahorita hay en otras empresas aquí en Morelos, como el señor Calaca. Ahí también empezó antes de irse a la Arena Isabel y ser famoso, porque ya es famoso el señor. De hecho, anda ahorita en un viaje, creo se fue allá por tierra piojosa esa de Torreón. Es que de Torreón el güey. Chingado. Que aparte, así como decían ahorita, como se llevan, que fuera de cámaras que estaban haciendo, ya no lo puedo ver igual. No, pues ya no es lo mismo, ¿no? Ya no lo empieza a ver. Que se pierde el respeto que tenían ahí, ¿no? No es cierto, anciano, un saludo. Pero que eso habla, y lo comentábamos también con él, que eso habla de la camaradería que hay entre ustedes, ¿no? Que a fin de cuentas terminan, pues son compañeros de profesión, y pues todos andan sobre lo mismo, ¿no? Que es como el ambiente que tienen en debajo del ring. Exactamente, es un deporte al final de cuentas. Es como el fútbol. América, Chivas, adentro se andan dando de patadas, madrazos y todo. Y al final los ves por ahí saludando, sí. Y están intercambiando camisetas. Sí, es algo importante que también nos comentaba el profesor Hexagoncito. Un saludo. Un saludo para el buen profe. Que él nos decía, bueno, tuve la oportunidad de presenciar entrenamientos. Y él decía: este deporte no es para que se agarren. Quien se quiera agarrar a golpes, se baja, se da, allá afuera se agarran sus madrazos, pero aquí tienen que respetar el deporte, tienen que respetar la lona donde te están pisando, porque este es un deporte que pues más que nada lo principal es el compañerismo. Exactamente, sea rudo, técnico, te lleves bien, te lleves mal, yo siempre les he dicho, arriba del ring se hace un trabajo. Si quieres hablarle al güey bajándote del ring, pues ya es su pedo, si no también, ¿no? Pero sí, es un deporte más que nada, un deporte de contacto. Exactamente. Y si no, ve aquí. Uy, ¿y ese quién te lo hizo? Es un recuerdo del buen Aquila, del día domingo. Ah, Aquila. Y eso no se va a quedar así, porque acuérdate que hay revanchas. Oye, pero mira que pues vencerlo con esta llave tan icónica que es la balaguesa. Del gran profesor. Exactamente. Pues eso sí que fue como rendir un gran homenaje, ¿no? Cada vez que se hacen estas llaves, como la cavernaria, como la campana, como la de a caballo, que es, todo esto es muy, muy importante, que se sigan teniendo conocimiento de estas llaves y no solamente digan que no, pues puro vuelo, puro salto, puro brinco. Exactamente, fue la de la balaguesa creada por el buen chamaco Balagués,
un saludo al profesor Chamaco Balaguer, presidente de la Honorable Comisión de Box y Lucha de Cuernavaca, y a mi amigo El Muñeco. Ok, está presente en todas las funciones. Presente, ¿no?, en todas las funciones. De colado, pero ahí anda. Sí, es lo que decíamos. Tú eres rudo. Yo soy rudo. Siempre has sido rudo. Nunca te ha dado la cosquita. Fíjate que cuando empezábamos por esas fechas del 2006, que te digo ahí con el buen profe Beto, empezamos de técnicos. Empezamos de técnicos. Ya de ahí después nos fueron programando de rudo y pues aquí seguimos de rudo. ¿Cómo, en dónde te sientes mejor? En el que sea, el chiste es subir arriba de un ring, ¿no?, y nos portamos igual. Pero somos rudos de nacimientos. Y a veces técnicos porque así nos ponen, sí, pero pues en el lugar, sí, que nos pongan. Soy rudo que nos porque pongan, vengo de Temisco, ¿no? Imagínate. Exactamente. Allá hay que ser rudo porque allá si hay no, que ser rudo porque si no, mira, no, sí, la libras, ¿eh? Exactamente. Exacto. Y de allá es el buen Neto, pero pues quién se va a mantener con semejante altura. Ah, ¿no? Pues ve nada más, mucho tamaño le dieron Crescilac. Él está bueno para promocionar el programa ese del Danonino. Mira, sí, creció. Sí, creció. Sí, creció. Bueno, sabemos que Black Sombra es un personaje rudo, pues en el momento es rudo, ¿no? Tenemos este conocimiento. Lo vemos en funciones que pues le gusta dar el tú por tú en, pues abajo y arriba del cuadrilátero. Pero ¿cómo es Black Sombra pues fuera del personaje? Fuera del personaje, pues soy una persona que le gusta tener muchos amigos. Yo siempre a quien le brindo mi amistad es sincera, sí. Y así somos en la vida. Una vida que todos los días somos como todo mundo, que nos paramos a trabajar, a ganarnos el pan de cada día. Empieza nuestra actividad desde las 6 de la mañana. Sí. Yo trabajo en una empresa de seguridad privada. No, perfecto. En una empresa de seguridad privada. Sí. Y sí, es bastante pesado ser un elemento de seguridad. Exacto, y eso tiene que verlo la gente, que son humanos, ¿no? Son como ustedes, son como Mike, son como Neto, son como yo, que pues también no son personas invencibles, no son máquinas. Y exacto, pues son personas que pues para empezar en este mundo de lucha libre es mucha preparación, no solamente lanzarse al ruedo. No, tienes que estar entrenando. Nosotros estamos yendo a entrenar con el buen profesor Hexagón dos veces a la semana, allí en Acapancingo, con el profesor Patricio, ahí donde tiene su rey. Allí estamos yendo a entrenar dos veces a la semana. Precisamente hoy me tocaba, me va a suspender el profesor Hexa, porque de modo la fama nos llamó aquí para Jordi. El entrenamiento puede esperar, exactamente. Sí, es lo que llama la atención, que como decía Jordi, y es lo principal que tenemos para mencionar aquí, que es los luchadores, uno los ve de repente, sobre todo niños y aficionados, como así como un ser grande, poderoso, ¿no? Pero pues a fin de cuentas son seres humanos igual que nosotros, seres humanos que igual sienten, de igual manera terminan todos molidos después de una función, porque independientemente de que se entrena, se prepara, se tiene que aprender a caer, a brincar, pues los golpes igual duelen, ¿no? Igual las caídas duelen, y al otro día, si luchaste en domingo, al otro día espárate porque vamos a la chamba, y es como ha sido llevar esa vida, porque es difícil, ¿no? Es difícil, sí, porque es como dices, te toca luchar un domingo y el lunes te tienes que parar tu horario normal para irte a trabajar. Exacto. Te duela o no te duela, estés lastimado, exacto, o no estés lastimado, debes de cumplir con tus obligaciones, exacto, que es con la familia, ir a trabajar, llevar el sustento a tu casa. Exacto. Y también te digo, la lucha libre es un deporte que nos sirve para sacar la adrenalina. Sí. Sí, el deporte de contacto. Sentir la adrenalina de estar arriba de un ring cuando estás dando los raquetazos, que por ahí ahorita se lo vamos a dar un buen dato. Sí, es otra cosa. Que no vino. Sí, exactamente. Exactamente. Y pues sí, sirve para ambas partes, ¿no? Tanto para el luchador como para el público. Por ejemplo, tú como rudo tienes ese conocimiento de que, pues, si te le están mentando, si te quieren, se quieren meter contigo, es porque está haciendo un buen trabajo, ¿no? Exactamente. Es como luego me manda ahí en las luchas y, híjole, a cada rato me la andan recordando. Por eso cada rato ando volteando a un lado del ring, porque ahí la veo. Porque como que la persona que está enfrente a mí dice, aquí está. Aquí está, mira, aquí está. Sí, sí, exactamente. De hecho, nosotros mañana tenemos una función allá en Hueyapan. ¿Por qué tan cerca? Sí, ¿verdad? Aquí cerquitas, así me dijeron, está aquí cerquitas, llegamos de volada, ya vi hoy dónde queda y ni modo, compromiso es compromiso, hay feria allá en Hueyapan, mañana vamos para allá. Bien. Pero que es parte de del trabajo, ¿no? Que es parte de la emoción, de conocer plazas nuevas, de conocer gente nueva, obviamente uno pues acostumbra también a la lucha más bien a la gente que va a las luchas, en este caso que han habido en la 3 de mayo y demás, pero el salir a ese tipo de arenas o lugares diferentes te ayuda, ¿no? Como que te alimenta más el, híjole, ahora cómo es esta gente, no sé cómo es, cómo me la voy a ganar. Exactamente, es otra sensación que sientes, ir a un lugar fuera, que la gente no tiene ubicado tal vez a todos los luchadores, exacto, como una 3 de mayo, exacto, vamos a un cri-cri, exacto,
¿sí? La gente no tiene tan ubicados sus luchadores en esos lugares, y cuando tú vas y escuchas a la gente cómo empieza a interactuar contigo, que te piden esto, se emocionan, te regalan un aplauso, es otra cosa. Y eso es lo que vamos a ir mañana a demostrar. Perfecto. Que la lucha libre de Morelos tiene buena calidad. Es calidad, ¿no? Exactamente. No es necesario pues que sean televisadas. Bueno, en este caso las redes sociales han hecho un gran favor, ¿no? Los medios de comunicación, que pues gracias a Dios hay muchos. Exactamente. Hay varios medios de comunicación. Eso es lo bueno. ¿Dónde te puedes meter a Bendito ver? Facebook. Bendito Facebook, exacto. Y pues eso ha hecho un parote importante, que aquí en realidad hay calidad. Y pues ya sea dependiente de, seas independiente, seas de cualquier empresa, pues te van reconociendo como luchador. Y pues obviamente tú puedes ser la razón de que alguien diga, no, pues esta empresa va a ir ahí, ahí lucha este cuate, y pues vamos para allá. Exactamente, hay varias personas que así luego se identifican con algunos luchadores, que los van siguiendo a donde van estando en las plazas. Antes, si iba gente ahí a vernos, y ahora que todavía tú te das cuenta que en estas funciones de la 3 de mayo siguen yendo. Sí, siguiendo a los luchadores, a la empresa con la que vas, o al personaje. Se interactúa, se siente bonito cuando tú ves a alguien que estaba en otro lugar y toma una ruta para irte a ver un taxi, exacto, paga su entrada y está ahí, primera, tercera o la última fila, exacto, y te está apoyando, gritando, y al último va, y la foto es otra sensación, sí, que siempre te llevas un buen recuerdo en cada función. Sí, que es lo que mencionábamos, que la plaza de Morelos es una plaza de gente que le gusta la lucha. O sea, la verdad es que hace tiempo lo mencionábamos con la extinta Isabel, claro, que ya Isabel teníamos como aficionado, como profesional, ustedes como luchadores, pues ya era cada 8 días, cada 15 días que sabías que estaba un lugar fijo, ¿no? Exacto. Ahorita pues no ha habido como tal un lugar fijo. Creo yo, lo comento de igual manera, es cuestión de tiempo de que alguien se anime a dejar un... que se anime a apostar por un lugar así, pero a la gente solamente hay que decirle dónde hay luchas y la gente va a ir. Es poco lo que queremos hacer con estos, decirle, está viendo lucha acá, y la gente va a terminar yendo, porque a la gente de Morelos le gusta mucho la lucha libre. Los apasiona, y es como decíamos, las redes sociales, los programas como los de ustedes, claro, que le están dando mucho impulso otra vez a la lucha libre, porque hubo un momento en que se estaba apagando, claro, ¿sí? ¿Por qué? Porque no había mucha publicidad, no había mucha propaganda, no estaba tanto lo del Facebook, los programas que ahora ya tienen, el Jordi, su Morelos 360, el regional ahora, o sea, programas así, claro, es lo que hace falta para ir haciendo que salga adelante el deporte de la lucha libre, claro. Y sobre todo, es un deporte, los niños se van interactuando, les va gustando, ya sea el fútbol, natación, y qué más que la lucha libre, ¿verdad? Claro. Ver esos pequeñitos que están ahí sentados y que antes de subir el luchador al ring están dando sus maromas, y luego cuando te bajas y te están gritando y te van a abrazar y que la foto, o sabes qué, ya no le pegues y que esto, que el otro, se siente bien padre. Sí. Y más ahora que están ahí precisamente hablando de la 3 de mayo, la empresa Pilla, del señor Alemán. El señor Alemán. Están dando unas pequeñas clases. Me parece que de lunes a viernes, de lunes a sábado, no estoy bien enterado, de 5 a 7, allí en la ayudantía de la 3 de mayo. Para todas las personas que quieran ir, niños, adultos, ancianos como ese güey, ahí pueden ir. Sí, si lo está haciendo él. Si lo está haciendo él, supongo que no lo puede hacer otra persona, ¿verdad? Sí. O ahí en el Cricri también dan clases de lucha libre. Exacto, así que ya no hay excusa como para decir, no, es que no sé dónde hay clases, no sé dónde, quién me puede ayudar, quién puede partir. Así que son tus ganas de sobresalir las que van a hablar, las que quieres, si tú quieres salir adelante como un luchador, y pues desde ahí darse cuenta de que pues no es algo fácil, no solamente como dicen, caes en blandito, nada, se dan marometas y se tiran, pues obviamente ahí los tienen que cachar. Ya le tocó al buen Jordi darse unas marometas. Sí, que no se puede levantar. Sí, que no se podía levantar como en 2 días para ir al baño, decían que tenía que ayudarle el Neto, sí, porque no se podía parar. Lo llevaba cargando. Se pasaban 2 horas en el baño también. ¿Quién sabe qué tanto hacía, verdad? No nos metemos en sentimiento. Ah, pero así cuesta trabajo. Al siguiente día se acaba, sí, todo dolorido. Sí, claro. Pero ahí vuelves a ir a maromear y se te va quitando. Es el gusto, ¿no? Creo que es el gusto. Y como mencionábamos hace rato, que desgraciadamente también en un deporte de contacto como es la lucha libre, pues estás expuesto a muchas lesiones, a una mal caída y demás. El hecho de lesiones que me comentabas, que por salud tuviste que dejar, sí, un poco el movimiento lesivo, porque la cosquillita no se va, ¿no? Exactamente, te digo, cuando empezamos en el 2006, en el 2009, empezando el 2009, tuvimos que dejar esto por problemas de salud. Uh-huh. Sí. Ya después, pues, nació mi hijo, el trabajo, todo esto,
Y hace aproximadamente 3 años que volvimos a regresar a lo que es la lucha libre, porque es lo que te gusta, la cosquillita, el gusanito. Luego yo iba a ver las luchas y veía ya unos compañeros y le daban ganas uno otra vez de volver, sí, claro, a subir. Dije, pues vamos a entrenar otra vez. Y se dio la oportunidad cuando el señor alemán nos invitó a una función en el 2017, cuando fue lo del temblor, que fuimos a Jojutla. Sí, sí. Fue la primera vez que nos invitó a la empresa Pilla a subirnos otra vez con ellos a un ring. Al buen Leopardo Actrín, mi amigo el Chabelo. Que no sale de aquí. Que no sale de aquí, quién sabe por qué no vino ahora, ¿verdad? Y es cliente también. Yo creo que hay algo de ahí entre él y el Neto, no sé. Sí, se me hace que sí, ¿eh? Y los dos están grandotes. Por él viene, sí. No, creo que lo dejó ahora así su vieja lavando y haciendo la comida. Saludos, Chabelo. Apúrate, no te vayan a dar. Sí, que aparte eso también es como el aficionado, el ir a la chota que comenta lo de lo que pasó hace un par de años con el temblor. Que es como también mucha gente ir a como aficionado a desestresarse, ¿no? Como que olvidarse un poco de las labores diarias, de los problemas, demás. O sea, es una distracción tanto para el aficionado como para ustedes, ¿no? Exactamente. Las personas que van a estar ahí viendo a las personas adultas, mujeres grandes, mayores, jóvenes, gritar, desestresarse. Y a veces te gritan cosas que tal vez ellas no dirían en su casa, ¿eh? Claro, de verdad. De que hicieron dar a ti el chanclazo que no le pueden dar al marido, ¿no? Exactamente, es como dice, el chanclazo o la mentada que te dan, que quisieran dársela al marido y tal vez se les figura arriba. Exacto. Y ahí va, hijo de tu, quién sabe qué, o luego vas pasando hasta una pinche nalgada te dan. Sí, ahora sí que... Ah, sí, que sería la andabas abroceando además, ¿eh? Imagínate. No. Es parte del show, ¿no? Es parte del show. Él no viste cooperando. Déjate querer. Uno se debe a la afición. Claro. ¿Tú comienzas con este personaje o tuviste que pasar por otra etapa? No, yo utilicé otro personaje. Cuando recién nos debutó el buen profesor Beto, empezamos con el de Black Sombra. Ya después nos cambiamos y empezábamos como el Romano. Después fue cuando me tuve que desaparecer de esto por problemas de salud. Regresamos cuando te dije que nos invitó el señor alemán a lo del temblor. Regresamos como el Tigre Supremo. Ah, sí, sí, exactamente. Pero por algunos problemitas ahí de nombre y todo eso, tuvimos que dejarlo. Y se dio cuando falleció el buen profesor Beto. Y vamos a regresar otra vez al mismo personaje de antes, como un homenaje al buen profesor Beto. Pero tú te sientes cómodo en este personaje, porque muchos dicen que, bueno, estoy aquí, no me gusta, tengo que cambiarle, pero tú en este personaje ya tienes, pues, como dijera, empezaste, es un homenaje a tu profesor, pero y te así sientes es cómodo. Sí, sí me siento cómodo, porque antes de eso, del buen Romano, me había llamado el profesor, el Monarca, Mr. Monarca me llamaba, sí, en principio. Sí, pero había otro compañero que se llamaba la Mariposa Monarca y dije, no, pues me voy a confundir con ese güey. Nos vamos a sacar de exótico, sí, ¿no? Y decidimos mejor dejar ese papel. Mejor. Y te digo, regresamos como el Tigre Supremo, después hubo unos problemitas con nombre, alguna imagen de la máscara y regresamos al buen Black Sombra. Con el que se te está dando a conocer, ¿no? Y tú y tu comando elite, ¿no? El comando elite, que pues algunos ya andan por un lado, andan por otro, pero pues al final de cuentas somos compañeros. Exactamente, o sea, al final no es necesario, pues puede haber muchas empresas, puede haber muchos lados donde se presenten, pero todo, al final todo es compañerismo, ¿no? Exactamente, te digo, hay diferentes empresas aquí en Morelos, pero al final tenemos compañerismo. Sí, sean que... unas empresas, otras no estamos peleados con compañeros. Sí. Debe de haber buena amistad, hermandad, porque somos compañeros arriba de un ring. Todos sufrimos caídas, lesiones y nos subimos a divertir y a dar diversión a las personas. Sí, es un deporte, muy bonito este deporte. Sí, que a fin de cuentas, como dices, independientemente del bando, de lo que seas, pues el objetivo también es pues dar un buen show y entretener a la gente, ¿no? Que es la verdad es que la gente, que siempre lo comentamos, cada vez son más exigentes, cada vez son gente que quieren ver más sangre, casi literal. La gente se ha acostumbrado mucho a algunas luchas que salen en la televisión, de esas luchas extremas. Sí, y que en lugar de luchar llaves o vuelos, ¿qué es lo que hacen? Se parten la lámpara sí. Ya andan subiendo que un bat y la gente se ha acostumbrado tal vez a la lucha extrema. Se acostumbraron al famoso tabicazo, ¿no? Al famoso tabicazo que le dieron al señor Cuervo, ¿no? Sí, yo también lo a mí se respeta a la gente, ¿no? Pero se me hace como, o sea, con eso le terminas perdiendo la esencia a la lucha, ¿no? O sea, sí, el vuelo, el lance y todo, pero creo que se ha perdido la lucha a ras de lona, un buen llaveo. Exacto, eso ya es muy difícil de ver.
Pero se entiende porque la misma gente es la que como que los empieza a llevar hacia ese lado, ¿no? Empieza a hacer que uno vaya evolucionando. Exacto. Y qué es lo que le gusta ver a la gente, acrobacias, vuelos. Exacto. Sí. Y lo vimos en esta función pasada de la 3 de mayo. La gente, cuando la lucha empezó uno a estar volando, los compañeros, pues se emocionaba más. Sí, que a veces cuando estaban llaveando algunos compañeros hasta arriba. Claro, claro, que es la base a fin de cuentas. Al final cuentas es lo principal, la lucha a ras de lona. Buen llaveo contra llaveo. No, sí, hasta querían que el buen Serdi volara, ¿no? Hasta querían exactamente que el buen referee Serdi volara. Que iba a volar el güey, pero como vio que todos nos hicimos a un lado, dijo ni más. No, ni más, no me va a querer. Sí, no. Buen Peppa Pig. Muy bien para realizar. ¿Cuál sería usted, considera usted que ha sido la mejor experiencia que le ha dejado este buen todo deporte? La mejor experiencia desde que estamos en este deporte. Creo que la más bonita fue esa de septiembre que te dije, después de lo del terremoto. Estar en Jojutla, estar recorriendo las calles y ver cómo estaba devastado todo Jojutla, ir con las personas que nos llevaron, regalarles dulces a los niños, regalarles una sonrisa, para que se fueran olvidando de toda la problemática que estaban teniendo. Sí, claro. Y de verdad fue una satisfacción que creo a todos los compañeros que asistimos a esa función nos llevamos un bonito recuerdo. Y es un recuerdo inolvidable, porque en medio de una desgracia fuimos a regalar sonrisas, diversiones. Y de verdad, la gente que estuvo ahí respondió muy bien, y sí fueron, y se divirtieron. También se les estuvo dando apoyo de algunas cobijas, despensas que se estuvieron repartiendo ahí, que se juntó entre los compañeros, que todos llevábamos cosas para dar, y algunas personas que también llevaban donativos. Fue muy bonita esa experiencia, y es algo que siempre me voy a llevar. Aunque cada función es diferente y te llevas un aprendizaje, una experiencia nueva, pero como esa, no hay más. Sí. ¿Algo que agregar, Mike? Nada, pues sobre todo hacer mención de pues que es el lado humano, ¿no? Que independientemente de que sea rudo y demás, en la desgracia humana, desgraciadamente nos pasó hace un par de años aquí en la ciudad de Morelos, bueno, en el estado de Morelos, perdón, en Jutla, pero el lado humano es lo que la experiencia que dices, ¿no? O sea, me deja como el lado humano ver las caras felices y todo, y no olvidar precisamente, ese es el objetivo, no olvidar que pues luchadores son seres humanos también, que sienten, que viven ese tipo de momentos, o sea, no porque uno lo ve en el ring y le miente la madre y todo, o sea, tampoco es dentro del personaje, ¿no? Como tal, porque te pones la máscara y es parte del personaje. Pero al final de cuentas todos somos seres humanos, tenemos sentimientos y nos une una misma causa. Exactamente. Bueno, es como te digo, todos los compañeros, diferentes empresas nos unen una misma causa. Claro. Estar dando diversión a la gente. Invitar a los niños a hacer deporte. Claro. O sea, que se vayan alejando del vandalismo, la drogadicción, alcohólicos, sin mencionar a uno que otro por ahí. Tengo un buen amigo que anda sufriendo ahorita un problema de decepción amorosa porque por ahí lo dejaron. Se fue una persona a Tijuana, que le mando un buen saludo y es la máscara que traigo hoy. Sí. Para recordar a mi buen amigo el Destello. Claro que sí. Bueno, pues qué más decirle que muchas gracias por acompañarnos hoy. Y pues, sabes que es tu casa, es a tus órdenes y cuando gustes. Ahora entiendo por qué no sale el buen Chabelo de aquí. Pues le dijiste, es tu casa, aquí se la pasa el güey. Se lo corre su vieja, pues aquí tiene que quedar. Exactamente. ¿No? Aparte, no dudes cuando ya traiga todos sus triques, ¿eh? Sí, ya está seguido. Yo creo que ya dejó ropa ahí atrás. Pónganlo a barrero. Exacto. Bueno, pues muchas gracias. Por estar con esta emisión, agradecer a Mike, al buen Neto, que ahorita vas a ver, no te vas a ver. Ahorita vas a ver, Neto. Si te llevaste un chanclazo el domingo, ahora te vas a llevar un buen reguetazo. Estaba estorbando, no, también, no deje, está viendo que está intentando uno volar y ahí se pone en medio. Lo hubieras caído encima, ¿eh? Sí. Ahí te voy. Bueno, nos vamos a despedir de él como ya se va a quedar aquí establecido. Neto, la porra te saluda. Pues sí, que cuando llegas más temprano, ¿eh? Bueno, vámonos. Ya saben, somos Morelos 360 en colaboración con el Regional por el bien de la lucha libre de Morelos. Muchas gracias. Muchas gracias.